nombre es Nelson Arellane, soy supervisor de la dirección de obra de la Municipalidad de Parral. Llevo más de 33 años, 34 años trabajando acá en el municipio. Y bueno, cuando se nos acercó Felipe acá y nos presentó su idea que tenía de restaurar el buzón que está en el sector de Raúl Méndez, por supuesto, él junto a todos los antecedentes que tenía que tener, sus permisos, y aparte de eso, lo hizo como todo ciudadano por intermedio de la ventanilla única, cooperarle lo más que posible. Ese buzón llegó aquí a la población hace muchos años atrás, que no me recuerdo exactamente en qué año, pero lo trajo el finado Canono Sepúlveda, un cartero del correo. Él fue un hombre conocido por su labor pública, social. Trabajó primeramente en lo que era el hospital San José como auxiliar. Posteriormente fue trasladado a Correo y Telégrafo, donde se desempeñó como estafeta o cartero. Eso fue un gran alivio para los vecinos de la población, porque ellos tenían que ir a dejar las cartas al correo antes o a la estación, porque ahí en la estación sacaban todos los días las cartas para que se las llevara el tren para el norte, para el sur, hasta donde fueran las cartas. Mi nombre es Matusalén Zurita, hijo de Carlos Zurita, el segundo presidente de la Junta de Vecinos, porque antes era el señor Gatica. Yo aquí en esta población llegué cuando tenía 6 años. Y estos eran puros espinales aquí en la población, puras calles de tierra. Él se dedicó a la relación pública como animador de eventos, animador de velada artística, boxeo, entre muchas otras cosas. Siempre dispuesto a ayudar, dispuesto a colaborar y a estar en los momentos en que se necesitaba. Él, con su sonrisa, con su voz, él siempre estaba dispuesto a ayudar, sobre todo a su gente y a su ciudad parralina. Más de 40 años presidente de la Junta de Vecinos. Él consiguió agua potable, encantarillado, los primeros postes de la luz de aquí de la población, y siempre estuvo luchando por el bienestar de la población. Para los que nos recuerdan y para los que nos recordamos, gracias por estar siempre presente en nombre de Canono Sepúlveda acá en Parral. Yo me siento súper orgulloso de cómo fue mi padre en la población por esos años. Para nosotros, para Correo, es muy importante. Hay que tener presente que este buzón tiene trayectoria. Ahora va a ser restaurado, va a cumplir otro fin que también es muy bueno, que cuando esté instalado sea bien utilizado. Como ustedes saben, esto es parte de un proyecto que se llama Memoria de Parral, y nosotros como Correo de Chile estamos permanentemente ayudando todo este tipo de iniciativas que contribuyen a la cultura de la comuna. Mi nombre es Marcelo Gatica, soy maestro acá del taller, el cual el propietario del taller es mi papá, ya aproximadamente hace como 60 años que viene este taller. Este taller es un taller de desabolladura. Aquí armamos los autos sin chocado, los desabollamos, los pintamos. Y bueno, el buzón que estamos arreglando es un buzón que cuando yo era niño chico, ya estaba ese buzón, lo cual ahora se sacó para restaurar. Y la pega es, por ejemplo, sacarle todo lo dañado que tenía y al dejarlo especialmente como era antiguamente.
impecable, con su color original, todo. De todas sus formas, dejarlo tal como era antiguamente. Este taller está funcionando y si tiene algún amigo que necesita algún arreglo, se acerquen acá y nosotros acá le reparamos su vehículo.